Hola, bienvenido nuevamente. Hoy vamos a aprender mucha información sobre Panamá. Este es otro de los países que se encuentran en Centroamérica y que poco a poco, en cada video, vamos conociendo un poco más acerca de ellos. ¿Qué se te ocurre al pensar en Panamá? ¿Puedes compartirlo con tu maestro, tu maestra, tu papá, tu mamá o incluso algún amigo? No te olvides que en el primer comentario de este video vas a poder encontrar la hoja de trabajo gratuito para mostrar todo lo que hayas aprendido. Prepara tu maleta, súbete al avión, que nos vamos de viaje hacia Panamá. Y comenzamos sabiendo sobre su geografía. Para estudiar paisajes, territorios, lugares, regiones, poblaciones y los modos en que todos estos elementos se conectan en el planeta Tierra. Panamá está ubicado en el sur de América Central. Limita al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. Aquí se encuentra el famoso Canal de Panamá, que comunica las costas de los océanos Atlántico y Pacífico. Algunos cuerpos de agua en Panamá son el lago Alajuela, el Canal de Panamá, el lago Gatún y el río Chucunaque. El Canal de Panamá necesita de tanta agua para funcionar que utiliza los lagos Alajuela y Gatún como reservas de agua. Algunas montañas importantes de Panamá son el Cerro Echandí, el volcán Barú o el Cerro Fábrega, los que ves en las imágenes. Incluso, el volcán Barú es el punto más elevado de Panamá. ¿Cuál es la capital de Panamá? Sí, Ciudad de Panamá, la que ves en la imagen, donde se encuentra el Palacio de las Garzas. Las ciudades más reconocidas de este país son su capital, Ciudad de Panamá, Santiago, como la ves en la foto, y Colón. ¡Qué belleza! Conozcamos también un poco de historia para entender lo que ocurrió en el pasado y cómo esto nos afecta en la actualidad. El origen de la palabra Panamá, ¿de dónde viene? Este nombre tiene distintas versiones. Una de ellas, atribuida a los pueblos de indios, y su significado sería abundancia de peces y mariposas. Otra teoría dice que Panamá nace de la frase Panamay, de lengua indígena que significaba más allá. Estos son algunos datos históricos acerca de la independencia de Panamá. Una persona muy importante de la historia de este país fue el coronel José de Fábrega, una persona tan importante que fue ascendido a general por el propio Simón Bolívar. Y conozcamos algunos monumentos y lugares importantes de este país. Por ejemplo, el monumento a los mártires del 9 de enero. Presta atención a lo que ves en esta fotografía. ¿Te puedes dar una idea viendo estas imágenes? ¿De qué se trata este monumento? Está compuesto por 21 pilares que rodean una llama eterna. Sí, el fuego que veíamos en la primera imagen. Y conozcamos un poco de sus industrias, que son los métodos que tiene un país de conseguir dinero o riqueza. En Panamá, el turismo y la pesca son importantes fuentes de ingreso para el país, pero el Canal de Panamá
es el centro de la economía de este país. Allí circulan más de 1.200 barcos al año que llevan cargas inmensas. El tipo de moneda en este país es el dólar estadounidense. Es la moneda de curso legal, aunque el gobierno panameño emite su propia moneda equivalente al dólar, el Balboa. Y por supuesto, un poco de cultura. La bandera de Panamá fue adoptada el 25 de marzo de 1925. Es un rectángulo dividido en cuatro cuartos, dos blancos, uno azul y uno rojo, y dentro de cada cuarto blanco hay una estrella. La estrella azul simboliza la pureza y la honestidad, y la estrella roja la autoridad y el poder. El idioma oficial de la República de Panamá es el español, aunque se hablan otras lenguas de origen indígena y el inglés, que es un idioma extranjero debido al comercio internacional que se realiza en el canal. Gastronomía. Nos sirve para conocer las comidas típicas de un país y la forma en que se preparan. Hoy aprenderemos con nuestro libro sobre las comidas típicas de Panamá. Gastronomía panameña. Los platos típicos panameños son el arroz con guandú, el saúz y el guacho. ¿Te preguntas qué tiene el guacho? Bueno, posee arroz, camarones y mariscos. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Las tradiciones populares son aquellas costumbres como bailes, tipos de ropa o celebraciones que son importantes para el país y se transmiten por generaciones. Las de Panamá, en los bailes, son por ejemplo el tamborito, que es un género musical, pero también es uno de los bailes más populares de este país. La vestimenta tradicional de Panamá es conocido como pollera y es el traje típico de la mujer no indígena. Presta atención a los detalles en la cabeza y los colgantes. ¡Cuántos colores! Algunas celebraciones importantes son, por ejemplo, los carnavales en Panamá, que se festejan durante 4 días seguidos. ¡Wow! ¿Cuántos colores en los carnavales también? Vamos a conocer algunos personajes populares de Panamá. Y recuerda que si quieres saber más acerca de ellos, vas a poder encontrarlo en los videos de nuestro canal de YouTube. Él es Alfredo Sinclair, un pintor panameño muy reconocido, que realizó distintas exposiciones en el país y en todo el mundo. Y también fue profesor en la universidad. A la izquierda tenemos algunas de sus obras. ¿Las reconoces de algún lado? Y estamos llegando al final. ¡Nos encantó viajar contigo! A continuación, te mostraremos tu pasaporte con el nuevo sello que te ganaste. ¡Felicidades! Completa estos datos para obtener tu pasaporte panameño. Y recuerda que en el primer comentario de este video podrás encontrar un PDF de trabajo gratuito para mostrar todo lo que has aprendido. Y podrás conseguir una página de pasaporte panameño y completar poco a poco todos los países de Centroamérica. Comparte con tu maestro, maestra, papá, mamá o algún amigo un dato que aprendiste de Panamá. En nuestra página web tienes multitud de materiales gratuitos o muy económicos para ser más inteligente cada día. Si este video y recurso te resultaron útiles, deja un like y suscríbete. Nos vemos en el próximo.